Flavio Rodríguez, soy un guitarrista flamenco, nacido en São Paulo, en Brasil. Pues eso, tengo 31 años, he sacado mi primer disco ahora, el año pasado, a finales del 2009. Y bueno, pues llevo en España desde el año 98, así que ya son casi 12 años. Desde que he llegado, pues mis maestros directos aquí han sido Manolo Sanlúcar, Gerardo Núñez, Rafael Riqueni, más Riqueni que todos ellos porque fue el que más continuidad he tenido estudiando con él a diario, ¿no? Manuel Reyes, Belén Maya, Rocío Molina, Marco Flores, Manolillo Liñán, Olguita Pericé. Yo diría que casi todos los bailadores de mi generación pues les he tocado, he tenido el gusto de, y el privilegio de haber compartido con todos ellos. Yo empecé en Brasil con 15 años. Pero antes yo ya había tenido, pues el primer contacto con el flamenco fue cuando tenía 11 años, que llegó un amigo de mi hermana a mi casa y venía de Jerez de la Frontera, con una guitarra y los primeros compact discs, te hablo del año 90 justo, entonces estaban saliendo los primeros CDs y llega a mi casa pues con toda esa información y cuando yo escuché eso pues me enganchó inmediatamente, ¿no? Y luego pues ya fue cuestión de tiempo, ya empecé con Fernando de la Rúa con 15 años, trabajando con la gente que venían de España a Brasil, todos los profesionales de Brasil, maravillosos, y hasta que ya cumplí los 19 años terminé mis obligaciones escolares y ya mis padres me dejaron ya marcharme y venirme a España. Y empezar a trabajar realmente lleva mucho tiempo. Vine para 3 meses, me quedé un año. Y durante este año apenas trabajé. Estuve aprendiendo, estudiando a diario, viviéndolo también. No solamente estudiando, sino que vivenciando, viviendo lo que es la cultura, el flamenco, la noche, coincidir con la gente, con los cantadores. Entonces, cuando yo llegué a Madrid, pues tuve la oportunidad de pillar la última época maravillosa que hubo del Candela, donde coincidí con Estrella Morente, teníamos los dos 19 años y tocábamos juntos en la cueva, con el Cigala presentando su primer disco, entonces no había pegado el pelotazo, Remedios Amaya en su mejor momento, Ramón el Portugués, bueno, y todo el mundo que se pasaba por allí, el Pele, el Canales también estaba en un momento muy bueno. Y yo he visto fiestas y cosas con Farruquito, toda su familia, bueno, que los que hemos vivido sabemos lo que es, ¿no? Y si tú eso no lo has vivido, pues ahí habrá una asignatura pendiente. Este es mi disco, se llama Anyway, y bueno, es un disco que ya está disponible en todas las tiendas como Fnac, El Corte Inglés, Tangará,
Flamenco World, El Flamenco Vive, TheFlamenco.com, iTunes en todo el mundo y en algunas tiendas también por Alemania, Francia, Japón y muy en breve en Brasil también estará. Pues es un disco con colaboraciones de artistas como Josan Ranci, Carles Benavent, Jorge Pardo, Juan Parrilla, Pedro Bregón, Carmina Cortés, David Moreira. Bueno, son muchos artistas que colaboran en el disco y que pues han hecho mi música suya, y de verdad que estoy muy contento con el disco. Y también decir que podéis seguir toda la trayectoria, nuestra agenda de conciertos por MySpace, Facebook, Twitter, mi página web oficial, que es www.flaviorodriguez-flamenco.com.